Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas, oportunamente bien informadas sobre temas políticos y administrativos que son de nuestro interés. No lo duden. Todo lo que tenga que ver con decisiones políticas administrativas en nuestro país, en nuestro departamento, en nuestro municipio, ello tiene que ver con nuestras vidas. Hoy vamos a tratar un tema eminentemente político, pero no dejará de ser de interés de todos, porque recuerden que yo siempre estoy expresando esa unión que es muy firme entre lo político y lo administrativo, y traemos cada ratico ejemplos acá de cómo, por ejemplo, en las administraciones públicas departamental o municipal o nacional se ponen en práctica promesas de tipo político que tienen que ver con la bienestar de todos. Vamos a empezar entonces con esos temas. Empecemos con información. Hasta este mediodía no había llegado la carta de renuncia del senador de la República por el Partido Centro Democrático, expresidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien anunció el día anterior que iba a renunciar para no entorpecer la investigación, o mejor, su defensa frente al llamado a indagatoria que ha hecho la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. El expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene que llevar la renuncia ante el Senado, la Secretaría General del Senado de la República. Luego, la plenaria del Senado de la República analiza la solicitud de renuncia y será la plenaria la que decida si le acepta o no le acepta la renuncia a Álvaro Uribe Vélez, hoy todavía senador de la República por el Partido Centro Democrático. Bueno, como la plenaria es la que va a decidir si le acepta o no la renuncia, muchos creerán que pues se la van a aceptar fácilmente y que será su propia bancada, la de Centro Democrático y la coalición de gobierno, o sea, partidos como el Cambio Radical, como el Partido Conservador, por ejemplo, o el Partido de la U, y sus bancadas en el Senado las que van a decir, hombre, no se retire. Pues no. Para el caso específico de las razones por las cuales quiere renunciar Álvaro Uribe Vélez, se supone que va a ser la oposición en cabeza de Gustavo Petro por los decentes, Jorge Robledo por el Polo Democrático Alternativo, Aida Bella por la UP, por mencionar tres nombres de la oposición, van a, seguramente dicen algunos, a decir que no se retire, porque ellos creen que esta decisión es una estratagema del senador Álvaro Uribe Vélez para no enfrentar directamente su responsabilidad frente a la Corte Suprema de Justicia y perder su fuero al renunciar, y entonces que sea la Fiscalía la que se encargue de acusar e investigar. Y a propósito de este mismo tema, el llamado a indagatoria de la Corte Suprema de Justicia es también para el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, quien dice que él no va a renunciar. Él está tranquilo, que es inocente, que no tiene que ver nada con manipulación de falsos testigos, y al contrario, le ha pedido al expresidente y su jefe, Álvaro Uribe Vélez, que no renuncie a su curul. Álvaro Hernán Prada no va a renunciar a su curul de representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático. Y terminemos hablando de renuncias, pero efectivas, aquí en el departamento de Antioquia. Una de ellas es del ex, a partir de este día, secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del municipio de Medellín, Luis Bernardo Vélez Montoya, quien ha decidido renunciar a su cargo porque tiene la firme intención de aspirar a la alcaldía de Medellín. La idea es hacerlo por firmas. La otra renuncia se produce en el ámbito departamental porque Federico Guerra Hoyos, a partir de hoy, exsecretario de Productividad del departamento de Antioquia, lo hace para no inhabilitar a su hermano Andrés Guerra Hoyos, quien aspira a ser gobernador de Antioquia por el Partido Centro Democrático. Ya lo hizo con muy buena votación en el año 2015, va a aspirar nuevamente. Esa es su intención a este cargo, el de la gobernación de Antioquia, por el Partido Centro Democrático. Obviamente, con las nuevas exigencias, con los nuevos mecanismos, con las nuevas
reglas de juego que se van a presentar, porque, por ejemplo, alguien que está muy interesado y va a renunciar antes del 27 de octubre a su cargo es Mauricio Tobón Franco, quien hoy es el gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA. Pues va a renunciar antes del 27 de octubre para no inhabilitarse y va a aspirar a la gobernación de Antioquia emulando a su colega Andrés Guerra Ocho. Grosso modo, esta es información política que entregamos este día a propósito de las renuncias que se vienen presentando en el país. Bueno, unas efectivas aquí en Medellín y en Antioquia, otras a puertas de ser aprobadas, como en el caso de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, senador, perdón, todavía, porque hasta que se le acepte la plenaria del Senado de la República será ex, por ahora, senador de la República por el Partido Centro Democrático, colectividad de la cual es el jefe y fundador. Vamos a unos mensajes y ya retornamos con más información política administrativa aquí en Sinergia Informativa. Está con nosotros el ex senador de la República por el Partido Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya. No quiso aspirar a repetir curul en el Senado de la República. Pues nos imaginamos nosotros los periodistas, y lo que se oye en los mentideros políticos y periodísticos es porque quiere aspirar más bien a la alcaldía de Medellín. Bueno, esa es la explicación que damos nosotros, enseguida nos lo confirma o no. Porque primero lo saludo. Bienvenido, ex senador, a Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias. Me excusa el retraso. Tranquilo. O sea, esta ciudad, infortunadamente, se está convirtiendo cada vez en un caos vial imposible de solucionar. Vamos, pero bueno. Pero me dio la oportunidad de adelantar noticias sobre lo que está pasando en el Senado de la República, por ejemplo, con su jefe, el jefe del Partido Centro Democrático, expresidente de la República todavía senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuál es su opinión sobre la decisión de él de renunciar? Pues, Roger, yo creo que hay varios puntos. Lo primero es, desde el punto de vista del Congreso, ojalá el presidente Uribe reconsidere y piense en adelante. Creo que es un hombre que va a ser supremamente protagonista estos 4 años, después de haber hecho una oposición con mucho fondo, con mucha altura, los anteriores 8 en general, pero 4 como congresista. Sí. Creo que era un momento muy importante donde podría aportar muchas de sus ideas y sus propuestas al buen funcionamiento del Congreso. Y es un hombre que es evidentemente un gran líder nacional y que siempre será referente político. Y permítame un paréntesis, a propósito de la entrada en vigencia del Estatuto de la Oposición que se estrena con este nuevo periodo legislativo, pues nos estábamos soñando, de verdad, los colombianos, esos debates que deben ser de altura, por supuesto, de grandes personalidades como él, en un sector, al otro lado ya está para jugar la vida, así la política, ya está al sector del gobierno, porque él se la pasó haciendo oposición al gobierno. Ahora está al lado del gobierno y se encuentra con personalidades como Gustavo Petro, como Jorge Robledo, como Aida Bello y como todos los que hacen parte de la oposición. Estábamos esperando que fuera un periodo legislativo de mucha discusión, de mucho debate. Pues ojalá que hubiera sido más programático. Yo creo que al presidente Uribe también lo querían encerrar, hacer una encerrona entre muchos grupos, porque lo ven como una forma oportunista de, acabando con su nombre, ganar votos. Sí. Pero él es un hombre que es un combativo en todos los sentidos, con ideas y con propuestas, y creo que hubiera sido muy importante que él, y creo que todavía se puede, porque finalmente su renuncia no ha sido de alguna manera puesta ante la opinión del Senado, ante la decisión del Senado. Entonces, ojalá, reitero, reconsiderara esto, porque sus propuestas, sus ideas, su debate le da mucha altura al Congreso de la República. Y ojalá que no se vuelva un tema de esos personales, porque, claro, los sectores que usted dice lo que buscan es ver cómo acaban con la imagen del presidente Uribe, le hacen daño a su carrera política, lleno de mentiras y lleno de transformaciones de la realidad. Y, por supuesto, esto no tiene que ver, porque, a ver, recordemos que la decisión de él es para poder dedicarse a defenderse frente a la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia de adelantar una indagatoria preliminar. Y entonces él dice, no, yo quiero dedicarme a defenderme. No tiene nada que ver con eso, perdónenme. ¿Será que es que el miedo a la encerrona y a que lo desprestiguen
le generó este empujón hacia la renuncia? Pues si algo ha mostrado el presidente Uribe durante su carrera política es que temor no tiene. Se ha enfrentado a todo tipo de ataques, pues por un lado ante su seguridad personal, donde ha tenido una gran cantidad de bombas a su haber, es creo que el hombre más que ha tenido más atentados en la historia de Colombia. Es decir, yo creo que el temor de él a debatir no está. Yo creo que lo que hay es, por un lado, mucho respeto del Congreso y de las más, casi 900.000 personas que votaron por el presidente Uribe para Senado. Sí. Porque él está diciendo, yo no me quiero aprovechar de mi investidura para tener alguna relevancia, alguna trascendencia, y me voy a ir a defender como un ciudadano más. Creo que es un mensaje muy profundo, muy interesante desde el punto de vista político. Hay personas apegadas. Usted vio candidatos que ni siquiera fueron candidatos a la vicepresidencia, ni siquiera renunciaron al Senado para poder hablar y decir... Y seguir diciéndole mentiras y acribillando a otros. Eso decir, sucedió como una senadora, pero en cambio el presidente Uribe. Propio que lo hemos mencionado permanentemente, en el caso de Claudia López, quien fue candidata a la vicepresidencia de la República por la coalición Colombia, y hablando o señalando con su dedo la corrupción y el comportamiento extraño de muchas personas, y ella siguió devengando y siguió en el Senado de la República mientras era candidata. ¿Usted se refiere a ella con seguridad? El presidente Uribe lo que presenta y lo que busca es decirle a los ciudadanos, yo no quiero esta dignidad, yo no la necesito, me voy a defender como todos los ciudadanos lo hacen. Sí. Y no importa ante cualquier instancia, porque es que él no está diciendo con su renuncia que no se quiere enfrentar a la Corte Suprema de Justicia, porque entre otras la Corte finalmente a través de su jurisprudencia termina diciendo lo que quiera y ha dicho que la renuncia no necesariamente implica que se cambie de jurisdicción y que vaya a la Fiscalía. El presidente Uribe está dispuesto a defenderse de manera pública, abierta, lo ha hecho toda su carrera. Sí. Y esta es más bien una decisión de respeto a la ciudadanía, que reitero, ojalá reconsidere, porque es que perdemos, es un gran senador y un hombre que le aporta mucho a Centro Colombia. Centro Democrático le solicita, no le exige, que solicita que no renuncie. Me imagino que los 900.000 personas que votaron, colombianos que votaron por él, también se lo piden. Último comentario muy cortico antes de irnos para mensajes. A propósito de esto último, porque es que precisamente la oposición ha dicho que esto es una estratagema de él para no enfrentar con el fuero que tiene ahorita, sino al perder el fuero, al renunciar a la Corte Suprema de Justicia y supuestamente no se conforma, no lo entiendo, aparte que soy abogado, tener facilidades mayores con la Fiscalía. Pues yo creo que esa es la fórmula de siempre de cómo desprestigiar a Uribe con la decisión que tome. Si se hubiera mantenido en el Senado, dicen que se hubiera aprovechado la investidura. Es decir, eso será una constante. Lo que sí yo considero supremamente peligroso es que el presidente Uribe hizo una denuncia muy concreta ante la Corte Suprema de Justicia de los falsos testimonios en su contra, un instigador de falsos testimonios, otro senador de la República. Y resulta que termina él siendo el investigado sin prueba, Roger, porque lo puedo decir, sin pruebas de que el presidente Uribe haya tenido ningún tipo de actuación ilegal, lo están intentando enlodar su nombre, haciéndole daño, evidentemente, al presidente Uribe, reitero, como una estrategia política de toda la vida, política era toda la vida, de la cual se aprovechan medios de comunicación, sectores políticos. La pelea la va a dar como la sabe hacer ante la ciudadanía, ante los medios de comunicación, con todo el respeto. Se me vino a la cabeza en este momento cuando usted dice esto último, que es como si fuera su padre, Luis Alfredo Ramos Botero, quien ha sido víctima de los falsos testigos, el que a lo último resultara diciéndose que sería el de fraude procesal. Exactamente. O el del soborno. Exactamente. Ese es el caso más o menos que usted me hace recordar, yo sé que le hace recordar a mucho televidente inteligente, intelectual y calificado. Luis Alfredo Ramos Botero, quien es, según se ha venido demostrando, víctima de falsos testigos y todavía no se le resuelve por parte de, precisamente, la Corte Suprema de Justicia. Había que hacer un símil en adelante, ya que se me vino a la cabeza. No se le resuelve por parte de la Corte Suprema de Justicia su situación, no obstante, pues, al parecer, solo iba a hacer un comentario ya. Y revise los nombres que aparecen. Ahora, hablando en contra de Uribe y los que aparecen hablando contra Luis Alfredo Ramos. Revise los nombres. Muy bien. Él es Alfredo Ramos Maya, ex senador de la República, y enseguida nos dice si aspirante a la alcaldía de Medellín. Unos mensajes, ya regresamos, pero antes de esta frase, cuando regresemos, usted nos dice qué piensa de ella. Cualquier cosa es mejor que la mentira y el engaño. Cualquier cosa es mejor que la mentira y el engaño. Alfredo Ramos, ¿qué piensa usted de esa frase? No.
Pero oye, creo que ahora con esto que estamos hablando de los falsos testigos, pues viene muy a colación esa frase. Hay muchas personas que viven de acabar con los demás, de acabar su reputación. Nosotros vamos a hacer la defensa del presidente Uribe en todas las instancias. No somos uribistas vergonzantes que se volvió la moda decir como quiero su apoyo, pero desde lejitos. Lo vamos a hacer respetar porque es un hombre íntegro y que no caiga en la mentira del engaño en que muchos hacen politiquería con ellos. Y sobre todo les toca al administrador de justicia tener en práctica eso, poner en práctica eso, porque es a ellos a los que les toca la verdad y la justicia. Vamos a ver cómo se logra. En este caso y muchos casos del país. Bueno, oiga, Alfredo Ramos, entonces usted sí va a aspirar a la alcaldía de Medellín. Pues Roger, yo voy a recorrerme la ciudad. Yo vengo desde hace mucho tiempo recorriendo Antioquia, recorriendo sus municipios, sus barrios, sus veredas, en fin. Y cuando uno le pica este virus de la política, hay que seguir en ello, hay que seguir sirviendo. Ese es mi objetivo siempre. Sí. Creo que ya uno, estando después de estos 4 años de servicio en el Senado, donde dejo con nostalgia, pero también con mucha satisfacción, una labor muy seria que intenté hacer y dando ejemplo, hay que seguir recorriéndose Medellín, que tanto queremos, Antioquia, que tanto amamos, y vamos tomando decisiones en el futuro. ¿Y de qué dependerá? No, yo creo que hay muchas cosas que vienen, pero especialmente también sentir cómo es la visión de los ciudadanos que tienen sobre uno. Ya. Uno no puede estar imponiendo ni echando codo. Si hay sintonía, si los ciudadanos sienten que uno les puede servir desde muchas posiciones, allá será. Creo que la ciudadanía le dice a uno más importante que cualquier ambición personal. Ambición personal y de todas maneras del partido político, empezando por el presidente Álvaro Uribe Vélez, empezando por el presidente electo Iván Duque, pues me imagino que tiene usted la bendición. Pues uno, yo quiero tener primero la bendición de la ciudadanía para cualquier cargo. A este tema de padrinazgos, de a ver quién le da el empujón, pues eso ayuda, pero evidentemente la ciudadanía dice quién es el líder, quién es la persona, cómo es su trabajo, cuáles son sus ideas y sus propuestas. Eso es más importante que cualquier teórico apoyo, cualquier foto. Sí. Han existido, si usted ve históricamente, pues muchas fotos al lado de ciertos, de algunos líderes muy importantes, y no si no hay un buen líder que respalde una buena propuesta, que respalde esa foto, definitivamente no hay nada. Hay que ser uno antes. Como que van a aparecer varios candidatos a la alcaldía de Medellín, o le menciono uno que puede estar interesado, Carlos Mario Estrada, por ejemplo, y otros, Federico Hoyos, dicen, está hablando de los del Centro Democrático. ¿Cuál mecanismo le gusta a usted más para que se elija en su momento determinado, que lo estamos adelantando un poquito, al candidato único a la alcaldía de Medellín, entre usted, Carlos Mario y Federico, por ejemplo? No, yo soy del Centro Democrático, me siento muy orgulloso de mi partido, quiero pero que el partido crezca. Pero dígame la verdad, ¿cuál mecanismo? Muchos. ¿Una consulta? Si usted lee los estatutos, es un partido democrático, ojalá lo que sea más democrático posible. Que sea más democrático, se suma usted a cualquiera. A mí el dedazo no me gusta. Yo creo que eso es un insulto de alguna manera con unas bases que creen un partido, pero eso sí, miembros serios, miembros del partido serios, no politiquería de corrupción, donde con un montón de plata terminan inscribiendo un montón de miembros que no tienen ninguna afinidad. Excelente. Esto tiene que ser con lupa, eso no es entrando el que quiera. De alguna manera los partidos tienen que ser más exigentes, volverse como un club. No es que el que quiera entrar allá, simplemente porque firmó, que esos son finalmente los que terminan víctimas de la politiquería. Pero por eso a mí me gusta tanto, personalmente hablando, porque la defendí el año pasado, así, en noviembre, la consulta popular, que a lo último todo mundo chistó que porque le costó 40 mil millones de pesos al Partido Liberal para escoger al candidato único a la presidencia de la República por el Partido Liberal, pero ese es un mecanismo democrático de participación que precisamente evita lo que usted está diciendo, la politiquería y el cacicazgo, o sea, la elección a dedo. Estamos de acuerdo, Roger. Yo estoy de acuerdo con usted. El mecanismo más democrático es el que más legitima y yo estaré dispuesto a jugar en cualquier cancha. Pero reitero, primero tiene que hacer un recorrido serio, con profundidad, conocimiento de la ciudad. Yo quiero el respaldo, evidentemente, para el cargo en el que esté, del Centro Democrático, del presidente Álvaro Uribe Vélez, sin lugar a dudas. Entonces, ¿para qué preguntarle por aspiraciones a la gobernación de Antioquia? Me va a responder algo parecido. Ahí están dos nombres por ahora, que es el de Mauricio Tobón Franco y el de Andrés Guerra Hoyos. Ah, y el de Wilson Gómez, que viene diputado a la de Antioquia. Pero no voy a preguntar por eso. Un último comentario de 20 segundos. De su trabajo en el Senado, ¿qué es lo que debería recordar el país? 20 segundos. Yo quiero que recuerden la transparencia con la que hice el Senado de la República, con propuestas serias, con argumentos jurídicos muy profundos en cada uno de los temas de los que hablé, y sobre todo que fui un libro abierto, presenté mi declaración de renta, estuve mostrando todas mis reuniones constantemente,
hice un contacto directo con la ciudadanía. Hombre, recordar cercanía, que creo que los congresistas se pierden mucho 4 años, y aquí hubo un hombre que le sirvió a Antioquia, a Medellín. Alfredo Ramos Maya, ex senador de la República por el Partido Centro Democrático, gracias por estar con nosotros. Mucha suerte en lo que usted decida enfrentar en adelante. Roger, muchísimas gracias a usted por abrirnos las puertas estos 4 años. Los medios de comunicación, especialmente los independientes, son muy importantes para nuestra labor. Esa generosidad para mí es muy importante, y ojalá nos sigan abriendo las puertas en lo que viene. Quiero seguir opinando sobre Antioquia y sobre Medellín constantemente, y lo que usted pueda hacer para ello es más que un agradecimiento, y a su audiencia, claro, evidentemente. Cuente con eso, Andrés, pero ¿sabe qué? No por mí, sino yo no soy tan egoísta, es por la gente. O sea, porque puede decir, si es por mí, no mentira, es por ustedes. Me dijo Andrés. Porque la gente. ¿Cómo? Me dijo Andrés, es Alfredo, recuerde, pero ahí. Ay, Andrés, se me quedó Andrés. Se me quedó Andrés, el nombre de Andrés. Haciendo el análisis, sí, político. Y el lapsus. Alfredo Ramos Maya, mire, es por la gente. Que los vean y los escuchen a ustedes para que la gente participe con juicio. Eso es lo que queremos realmente. Eso es, esperamos, fortalecer nuestra democracia. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa a las 7 de la noche los lunes, de martes a viernes a las 8 de la noche. 12:30 de la tarde, Nos Cogió la Noche, que regresa a las 5 de la tarde, y a las 9:30 de la noche. 6:45 de la tarde, Cosmovisión Noticias, que vuelve a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.